Muy buenas. Hola. Muy buena. Yo venía para una terapia. Ah, ¿y cuál es su problema? Tengo un problema con la pronunciación de la GD. Bueno, o al menos eso me parece a mí. Bueno, eso más bien parece un problema psicológico. ¿Usted cree que pronuncia mal las R? Bueno, a mí me parece que es real, pero a lo mejor no. Eso es lo que quiero que me aclaren aquí. Ustedes tienen psicólogos, ¿verdad? Por supuesto, tenemos un fenomenal equipo de psicólogos, ¿sí? Sí, ya que me habían recomendado este centro. Por lo visto aquí viene mucha gente con problemas similares o parecidos, vamos. Sí, de hecho está a punto de empezar la próxima terapia de grupo. Si no tiene prisa, ¿se puede incorporar con el resto de los pacientes? No tengo ninguna prisa. Me quedo para la terapia. Vale, muy bien. Le tengo que tomar algunos datos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿usted cree que su problema es que no puede pronunciar las R's? Bueno, a ver, para mí que es real, pero a lo mejor son paranoias mías. Ya. ¿Su nombre es? Sí, Ramón Todes. Todes con doble R. Wow, el nombre no ayuda nada con el problema suyo, ¿eh? Y tanto que no ayuda. Y encima yo nací en la Isla del Hierro. Con doble R también, qué mala suerte, ¿no? Sí, pero espere, porque todavía hay más. Es que yo vivo en la calle Rafael Cabeza, número 33, en la planta T. Parece que todo se ha unido. Sí, y ya, para más info, mi mujer se llama Rosario. Pues lo siento mucho, Raúl. Ramón Todes. Sí, perdón, Ramón. Bueno, mire, la terapia es en la sala... ¿Qué sala? Pues... No, espere, no me lo diga, ya lo sé. La sala número 3, ¿verdad? Sí. Lo sabía, es que es la historia de mi vida. El té, siempre el té. Bueno, ¿cómo se llama el psicólogo que lleva la terapia de grupo? Reinaldo Romero. ¿Ese es el que va a llevar la terapia de grupo? ¿Quién? ¿Reinaldo Romero? Sí, pero es el mejor, ¿eh? El mejor. Bueno, pues esperemos que sea verdad. Bueno, me voy. Pues bueno, recuerde, sala 3. Sí, sala T, ya lo sé. Sala T. ¿Cuál es el número de la sala? El número T, claro. Hola. Doctor, me dijeron en decisión que la terapia de grupo es aquí en la sala número T. Sí, exacto. Yo soy el doctor en psicología de Reinaldo Romero. ¿Reinaldo Romero? No. Reinaldo Romero. Bienvenidos a la terapia de grupo. Soy el doctor en psicología de Reinaldo Romero. Me gustaría que empezáramos esta terapia hablando cada uno del problema que tienen. Les ruego, por favor, que hablen con total sinceridad. El éxito de esta terapia se basa en que se expresen libremente, sin cortapisas. Empiece usted, por favor. Hola, me llamo Dogelio y es la primera vez que vengo a terapia. ¿Y cuál es su problema, Dogelio? ¿Cómo que cuál? Si está más claro que el agua. Mi problema, don Reinaldo, es que tengo pánico en la chivichanga. Entiendo. ¿Cómo? ¿Y cómo se siente usted? Pues, verdad, yo cuando estoy rodeado de mucha gente, por ejemplo, en un partido de fútbol o en el mogollón de los carnavales, siento que me quieren dobar la chivichanga. Entonces yo me la agarro fuerte para que nadie se la lleve. A ver. Usted sabe que lo que tiene es un pensamiento irracional, ¿verdad? Intentaremos sacárselo de la cabeza, ¿vale? Continúe usted, por favor. Hola, me llamo Degina Diduejo. ¿Diduejo? No, Diduejo. ¡Coño! Cuénteme, ¿cuál es su problema? Pues yo tengo eso que se llama, por lo que he visto en internet, sexo sonámbulo. ¡Le voy a prohibir que miren en internet! ¡Es contraproducente! ¿Qué es? ¡Contraproducente! Dígame, Degina, ¿qué le pasa? Yo, por ejemplo, por la noche me despierto sonámbula, cojo un taxi dormida y voy a casa de mi primer marido y me enrollo con él. Ah, ¿se enrolla con él? Sí, pero sin darme cuenta, ¿eh? Bien, pues analizaremos cuál es el grado de conciencia que tiene usted durante sus actos.
Continúe usted, por favor. Ah, hola, me llamo Demedios Doncal. ¡Venga, venga! Encima todos tenemos nombre facilito. ¿Qué le pasa, doña Demedios? Ah, pues verdad, doctor. Dicen mis amigos que siempre quiero estar por encima de ellos. Vamos, que llamo mucho la atención. Pues no me parece que usted quiera llamar la atención. ¿Entonces me puedo poner del godo? Claro, usted se puede poner lo que quiera, mujer. ¡Gracias, doctor! Bien, después de este bonito homenaje a los jodopedos, Cadioca y Dumbedo, continúe usted, por favor. Hola, yo me llamo Dupeto y soy de Doquetas de Mar, en Almería. ¡Hala! ¡Otro más! ¡Venga! ¿Cuál es su problema, Dupeto? Ah, no, yo no tengo ninguno. Yo es que vine acompañada a un amigo imaginario que tengo. ¡Madre! ¡Pues está como un cencedo! Bueno, pues dígame, ¿cuál es el problema que tiene su amigo imaginario? A ver, habla. Nada, que no quiere hablar. Dele tiempo, a ver si entra en confianza. Mire, el problema es que bebe. Yo le quito todas las petacas que le encuentro y me las bebo yo porque no quiero que él se aficione. Bueno, pues a ver cómo solucionamos el problema de su amigo imaginario. Pues solo queda usted. ¿Eh? ¿Yo? Sí, dígame, ¿cuál es su problema? Mire, doctor, le voy a ser sincero, ¿eh? Comparado con lo que estoy viendo yo aquí, mi problema es una tontería. Por favor, su problema. ¿Problema? Sí, su problema. Que me cuesta pronunciar las Edes. ¿Las Edes? Sí, las Edes. Me cuesta mucho pronunciarlas. Bueno. Ahora me parece normal, ¿verdad? Seguramente debe ser que yo me sugestiono, claro. ¿Y por qué dice usted que es normal? Vamos a ver, doctor. Lo que quiero decir es que me he dado cuenta que, vamos, por lo que veo yo aquí, yo pronuncio las Edes como todo el mundo. Lo que pasa es que debo estar sugestionado y yo me imagino que tengo dificultades. No. ¿No qué? No, que lo suyo no es ninguna sugestión. Usted tiene un problema del carajo. ¿A qué se defiende? A ver. Diga tenta y te. Tenta y tes. ¿Lo ve? ¿Qué? Que usted no dice tenta y te, dice tenta y te. Por favor, por favor. Perdón, perdón, perdón. Pero vamos a ver, pero ¿de qué están riendo? No se están riendo de mí, ¿no? No, 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 no se están riendo de usted. Lo que pasa es que resulta gracioso el modo en el que dice... ¿Qué? Nada, nada. ¡Tenta y tres! ¡Pero qué gracioso! ¡Qué risa más grande! ¡Me muero de la risa! ¡Venga, vamos a decirnos más! ¡Tenta y tres! ¡Tenta y tres! Bien, esto se está pasando de castaño oscuro. Perdone a Gupo y perdóneme a mí. No, pero además es que no entiendo de qué se ríen, porque ellos pronuncian la Ede igual que yo. ¿Perdona? De bananada. A ver, ¿qué está diciendo? Pues que pronuncian la Ede igual que yo. A ver, diga 33. ¿Lo ve? No, ellos pronuncian bien, el que pronuncia mal es usted. Me da que usted lo que tiene es un problema de distorsión de la realidad. Que yo tengo un... momento. Esto es una bomba, ¿verdad? No, esto no es ninguna bomba. Ustedes están de bomba, ¿no? ¡Que no! Y si no están de bomba, ¿entonces? ¡Entonces estamos en otra clave! Tanto tiempo para llegar hasta aquí. Algo más viejos con alguna cicatriz. Y sigue intacta más o menos la ilusión. El mundo gira al ritmo del corazón. Y lo que toca es cambiar de canción. Que suene un acorde mayor. ¡Dale! El tiempo del futuro pensa. En otra clave. Así cantamos solamente por cantar. En otra clave. Ya pasó el tiempo de estar en clave de dejar. En otra clave. Si se adelanta.
tarde, el camino no está igual. En otra tarde, que esta la banda suena de un modo especial. Y lo que toca es cambiar de canción, que suene un acorde mayor. Mira que ya está animado. El tiempo del futuro. Pero esta es mi marca. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, estamos en otra clave. Ya por fin llegó el domingo y por fin estamos en Arucas. Qué bonito es Arucas y qué público tenemos. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Son una gozada. Lo juro, de verdad. Tenemos un público precioso esta noche, pero precioso. De verdad, espero que disfruten, espero que lo pasen bien. Teníamos muchas ganas de venir, pero esto es el primer programa. La próxima semana estamos aquí otra vez. ¿Cómo se come, Arucas, eh? Digo, ¿se come bien? Vamos otra vez para allá. No, y da gusto empezar así con el teatro lleno, con gente guapa y sobre todo con ganas de reír. Porque para eso vinieron, para pasar un buen rato. Aquella estaba con la mano arriba, con la camisa de Superman. Digo, ahorita se echa a volar. Bueno, si me lo permiten, voy a hacer una cosa, ¿vale? Que es que felicitar a alguien que tenemos en el público. Cali es la sobrina de Yanely. Yo no sé si la tienes a tiro ahí, Nando, si no la tienes, pero es que es Yanely en chico. Con los ojos más oscuros, pero es Yanely. Y cumple 12 años hoy. Así que, Calita, que te quiero con locura. Te queremos todos. Y tu tía, que te voy a decir, está loca contigo. Y que feliz cumpleaños, mi amor. Y que cumplas muchos más. Y que sigas con ese talento, escribiendo y triunfando. Y ojalá te podamos traer un día aquí al programa. Mira, una cosa, la sobrina de Yanely, al igual que la hermana, es una gran amante de qué. ¿Qué tengo yo aquí? Antes me dijeron, hay un conejito. Yo, ¿cómo que un conejito? ¿Para dónde estás mirando? Esto es que de verdad parece una sinvergüenzura tremenda. Esto es un perro. La cosa va de perros esta noche. Desde hace unas semanas, iba a decir unas semanas, no, la semana pasada, invitamos a Vallecolino en Tenerife y nos traían aquí a dos animalitos, dos casos extremos, dos casos complicados. Y bueno, y nosotros creemos que en este gran camino y tenemos que hacer cosas. Y en este programa hay que hacer cosas, hay que mover el programa. Hay que enseñar, hay que mostrar, hay que ofrecer. Y creo que es nuestra obligación hablar también de los animales. Y por eso nos hemos propuesto en cada uno de nuestros programas invitar a alguna protectora y dedicarles un tiempito. Yo dije, mira, me voy a dedicar a no hacer presentaciones, que me pongo a hablar, y vamos a lo que vamos. Y esta noche, como estábamos en Arucas, pues se nos ocurrió invitar a una veterinaria que es fantástica, que se llama Sira y trabaja en el albergue insular de Gran Canaria, que viene con una sorpresa, bueno, con una cosa, bueno, con tres cosas. Con una no viene, con tres. ¡Sira! ¡Entra para adentro! Buenas noches, Sira. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Que sabemos que tienen mucho trabajo ustedes ahí en el albergue. Bueno, para la gente que no conoce el albergue insular de Gran Canaria, ¿dónde está el albergue? El albergue... Está llorando, ya. Aquí ya está. Está en la carretera del norte, en el kilómetro 86. Hacen un servicio maravilloso esta gente. Bueno, esto es una novelera, se llama Ania. Y si esta noche esta perra no sale adoptada de aquí, mira, parece que salió del circo. Si esta noche esta perra no sale adoptada aquí porque está buscando casa, ella se llama Ania y ellos dos también buscan adopción, ¿vale? Pero adopciones responsables, adopciones de las buenas. Si les contamos la historia de Ania, se van a quedar absolutamente alucinados porque cualquiera de los que está aquí o está en casa diría, ¿cómo es posible que a esta perrita la hayan abandonado? ¿Dónde encontraron a Ania? Pues a Ania nos la trajo el Ayuntamiento de Teror. ¿Eh? ¿Sí? Es una perrita que tiene aproximadamente 7, 8 años, tiene cataratas y pensamos que esa es una de las razones por la que la dejaron en el albergue. Ya es una perra mayor, con problemas de salud, ya ven que aparentemente está muy bien. Lo único que está perdiendo la visión y seguramente esa sea la razón por la que la dejaron allí, pero vamos... Tú la conoces y... Es una delicia de perra. Busca una casa.
Así que si alguien de los que está aquí se anima o alguien de los que está en casa, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el albergue insular. Exacto. Y estas dos monaditas que tenemos aquí, ¿quién es el macho y quién es la hembra? A ver, ¿esto qué es? ¿Ese es el macho? Este es el macho. Es que me cuesta identificar estas cosas a mí. El macho y la hembra. Y esta es la hembrita. ¿Cómo se llaman? Él es Jovi y ella es Rihanna. Son más fáciles de adoptar los perros cachorros. A todos se nos van los ojos a un cachorro. Yo reconozco que se me van a los viejacos estos. Se me va, vamos, se me va el alma ahí. Pero ellos también necesitan una casita. Y la historia de ellos es muy triste, señores, muy triste. Tan triste como que los dejaron a los cinco hermanos en una bolsa de basura, los tiraron a la basura. La madre los parió y cogieron y los metieron en una bolsa de basura. Y entonces llegaron al albergue. Así es. Llegaron al albergue con un día de vida, con el cordón umbilical todavía puesto. Y claro, cuando nos llegaron allí los cinco cachorros, decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Y qué hicieron? Y lo que hicimos fue pues ir turnándonos entre las compañeras, llevárnoslo a casa, 24 horas con ellos, cada dos horas darles el biberón. Las noches fueron duras, entre todas pues pudimos sacar los cinco animales, adelante. ¿Cuántos animales hay en el albergue? Porque tenemos que aligerar esto. ¿Cuántos animales pues, hay en el albergue? Pues aproximadamente unos 300 animales, serán unos 250, 270 perros y unos 100, 120 gatos ahora mismo. Tres veterinarios, gente que colabora, personal del propio albergue. El que quiera colaborar y quiera ayudar, que sepa que lo puede hacer y que pueden adoptar, que es absolutamente gratuito en el albergue insular de Gran Canaria. No les cuesta nada de dinero. Van a estar muy bien asesorados. Van allí y les dicen, ¿qué perrito puedo tener yo? ¿Qué perrito me va bien? Pues mira, te va bien un perrito más. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Un perrito de estas características, en fin, que ellos te asesoran. Tienes veterinarios a tu disposición. Y Sira, te agradezco enormemente que esta noche estés con nosotros. Muchas gracias por la labor que hacen. Y de verdad, se merecen una casa. Muchas gracias. Aquí empieza En Otra Clave. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿De qué es esta tienda? Es una tienda de objetos de segunda mano. ¿Los colecciona usted? No, los vendo. ¿Los vende? Sí. ¿Y es nueva la tienda? Bueno, no, llevamos abiertos un año. ¿Llevan un año? Abierto. ¿Y trabajando todos los domingos? Vaya curro, ¿eh? No, nosotros cerramos los domingos. Mira, ¿quieres algo? Pues no lo sé, debería mirar. Sí, me parece buena idea. Mira, date una vueltita por la tienda, ¿vale? Y si ves algo que te guste, me avisa. ¿No te vas a dar una vueltita por la tienda? Me lo voy a pensar. ¿Te lo vas a pensar? Sí. ¿Qué me dijo que vendían aquí? Cosas de segunda mano. Está bien. ¿Está bien qué? Me lo voy a pensar. Bien. Nada, haz lo que te dé la gana. Si quieres algo, me llamas. Señor. Dime. Voy a dar una vuelta por la tienda. ¿En serio? No sabes la alegría que me da. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras. ¿Tienen aquí sección de la Guerra de las Galaxias? No, me temo que no. En esta tienda no tenemos secciones. Entonces doy una vuelta y miro. Sí, por favor. Y si veo algo que me gusta, le aviso. Muy bien. Voy a empezar por esta zona de ahí. Sí, empieza por esta zona de aquí. ¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! ¡Me llamo Eduardo! ¡Hola! ¡Estoy dando una vuelta por la tienda! ¡Hola, Caracola! A ver, chico. ¿Qué? ¡Coño! A ver, ¿quieres comprar el megáfono? ¡No lo sé! ¡Lo estoy probando! ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Creo que le falta un poco de potencia, pero está bien. ¿Qué marca es? ¡No sé! ¿Cuál es la marca? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Lo pruebas deprisa, ¿vale? Y si quieres, pues yo te lo vendo y te lo llevas. Pero no lo hagas en voz alta, bajito. ¡De acuerdo! ¡Oh!
también soy tu padre. Yo también soy tu padre. A ver. Vamos a hacer una cosita. Esto me lo quedo yo hasta que tú te decidas. Y si te lo quieres llevar, ¿vale? Yo te lo vendo y te lo doy. Está bien. Señor, una pregunta. ¿Qué? Por casualidad, ¿no tendría aquí la espada láser que usó Luke Skywalker para derrotar a su padre Darth Vader? ¿La espada láser? Sí, pero la auténtica. ¿La auténtica? Sí, bueno, no me importa que esté usada, porque si esto es una tienda de segunda mano, seguramente Luke Skywalker la utilizó primero. Claro, lógico. Pues no, no la tenemos. ¿Y algo parecido? Algo parecido a lo que utilizó Luke Skywalker para derrotar a su padre Darth Vader. ¿Y sí? Pues no, no tengo nada parecido. Entiendo. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Lo estoy probando! ¿Estás probando el cepillo de dientes moviéndolo en el aire como si fuese una espada láser? Sí. Pero los dos sabemos que no es una espada láser. Sí, por supuesto, hombre, claro. ¡Pues déjame el cepillito ya! Déjame el cepillito. El cepillito me lo deja para mí. Yo te lo guardo por si alguien te lo quiere quitar, ¿vale? Si lo quieres, lo tengo en el mostrador. Señor, una cosa. ¿Qué? Usted no vende aquí espadas de láser de ningún tipo. No, no tengo espadas láser de ningún tipo. ¿Y algún objeto de segunda mano con forma de espada? Tampoco tengo ningún objeto de segunda mano con forma de espada. ¿Y punteros láser? ¡Tampoco, coño! No los trabajan. No, no trabajo nada con forma de espada ni nada láser. No tengo nada con lo que Luke Skywalker pudiese haber derrotado a su padre. Entiendo. ¿Seguro? Sí, creo que me voy a llevar el megáfono. Muy bien. Y también el cepillo de dientes. El cepillo de dientes también. Pues no te preocupes que te los envuelvo los dos. Señor. ¿Qué? ¿Sabe usted si el cepillo de dientes te ilumina en la oscuridad? No se ilumina, ¿no? Pues entonces me llevo una espada láser. ¡Que no tengo ninguna espada láser, coño! ¡Que no tengo nada en forma de espada ni ninguna mierda láser! Pues eso es un problema. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo voy a iluminar el lado oscuro cuando me esté cepillando los dientes? ¡Pues ya está bien! ¡Se terminó! ¡Fuera de mi tienda! ¡Está bien! ¡Tranquilo! Tú eres polla boba. ¿Qué estás haciendo con la manita? Me parece la Pantoja de Puerto Rico. Estoy usando la fuerza, como hizo Luke Skywalker, para rescatar a Han Solo de la guarida de Jabba el Hutt. Señor, creo que ya lo entendí. ¿Pero qué entiendes, Dios mío? ¿Qué entiendes ahora? Usted no vende aquí ninguna espada láser. ¡No! No tengo ninguna espada láser. Porque si tuviese una espada láser, ¿sabes por dónde te la metería? ¿Por dónde? ¡Por el lado oscuro! ¡Ahí! ¡Por el lado oscuro hasta que se te quedasen los ojos verdes, pero color verde moco galáctico! Así que dame el megáforo y fuera de mi tienda. Está bien, señor, perdón. Yo no quería molestarle. Le apago el megáfono, ¿de acuerdo? ¡Una alarma, señor! ¡Nos atacan! ¡Estamos en peligro! ¡Es una alarma, señor! ¡Nos atacan! ¡Es el ataque de los clones! ¿Qué estás diciendo, hombre, que no? ¿Que es el megáfono que tocaste algo y... ¡No, no! ¡Se equivoca rápido, señor! ¡Saque todas las espadas láser que tiene! ¡Hay que defenderse! ¡Sí! ¡Voy a sacar todas las espadas láser! ¿Qué vas a preferir hasta que te ataquen los clones? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Espera. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que me he liado con...! Ya te oí, no hace falta que me lo repita. Pero por favor, ¿cuántos años te llevas con ese hombre? 20. ¡20 años! ¡20 años! No te puedes liar con un hombre que te lleva 20 años. ¿Por qué no? Pues entre otros motivos. Porque es el mejor amigo de papá. Shh, ¡cállate, que papá no lo sabe! Y mejor que no lo sepa, porque vamos, se entera, le da un infarto y se muere. Y te digo una cosa, detrás va mamá. En realidad no lo sabe nadie, eres la única persona a la que se lo he contado, Enrique. Y no tenías por qué, ¿eh? A mí no me gusta saber estas cosas. ¿Pero por qué? Porque yo soy horroroso para mentir. Hago un ruidito. ¿Qué ruidito? Algo así. ¿Y cuándo haces eso? Pues cuando yo o cualquier otra persona dice una mentira.
Qué discreto, ¿no? Sí, soy la peor persona para guardar un secreto. Pues yo ya he perdido 6 kilos desde que... Vale, no hace falta que me des detalles de tu vida sexual, gracias. Que no es por eso, hombre, porque lo estoy pasando fatal por vivir todo esto en secreto. Los nervios me están comiendo por dentro. ¿Pero vas en serio? Yo sí, pero la verdad no tengo ni idea de A ver, ¿no lo han hablado? No, es que vamos a hoteles. Como se acaba de divorciar, la mujer todavía tiene llave y... Muy bonito todo, súper romántico. Entonces llegamos a los hoteles y la verdad, no hablamos. Vamos directos ahí y al tema. No quiero ir más. Es que no sé qué cara voy a poner cuando llegue. ¿Cuando llegue quién? Alejo, tu novio. Bueno, o lo que sea. ¿Pero va a venir? Pues claro que va a venir. Es el cumpleaños de papá. Pero si papá no lo celebra nunca. No lo celebra nunca, pero Alejo va a venir. ¿Por qué te recuerdo? Es el mejor amigo de papá. Ay, creo que la he liado, ¿no? Vaya... Por fin has tenido un fogonazo de lucidez. Hola, cariño. ¿En qué idioma quieres que te diga que no me gusta celebrar mi cumpleaños? Prueba en chino, a ver. ¿Chino? Bantun Hong Kong Shanghai Chipu. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Y eso qué es? Que tiene algo entre los dientes. Sí, es que tengo algo entre los dientes. Así me lo quito. ¿Y no será mejor que pruebes a lavártelos? No, papá, es que si me los lavo tengo miedo a rayarme el esmalte. Mejor me lo quito así. Mira, papá, ¿por qué esta vez, solo esta vez, sin que sirva de precedente, no nos vamos fuera a tomar algo por tu cumpleaños? ¿Qué va? Es imposible. Alejo llamó diciendo que venía para acá. ¿Y por qué no lo llamamos y le decimos que venga otro día? No, se acaba de separar de Claudia y está un poco afectado. Afectado. ¿Eh? Creo que está saliendo con una chica joven. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo? Sí. Que por lo visto, lo han visto salir de un hotel varias veces con una chica joven. ¿Qué chica? Ah, no se sabe. Porque parece ser que la chica siempre lleva un sombrero y no se le ve la cara. ¿No? Pues menos mal, ¿no? ¿Menos mal qué? Menos mal que Alejo ya se ha recuperado del trauma de su divorcio. Sí, pero me han contado que la chica es muy joven y a mí eso no me parece bien. ¡Qué suerte tiene, desgraciado! ¿Cómo? No, que digo que suerte tiene de haberse librado por fin de Claudia. Reconocerás, cariño, que es un poco petarda. Uy, ya verás cuando se entere del nuevo romance de su ex marido. Pero, ¿lo sabe? Cariño, si lo sé yo, lo sabe ella seguro. ¿Qué? Ay, ese debe ser Alejo, voy a abrirle la puerta. Sí. ¿No quieres un palillo? Casi lo tengo fuera ya, papá. Bueno, pues mira, resulta que yo me tengo que marchar. Y yo también, sí. Porque tenemos, Nuria. Pues tenemos una quedada con todo el grupo que hicimos juntos la primera comunión, el grupo de catequesis que nos contactamos por Facebook. Eso. De aquí no sale nadie, es mi cumpleaños. Oh, papá, pero si a ti no te gusta celebrarlo. Una cosa es que no me guste celebrarlo y otra que me quieran dejar solo. Bueno, pues sí. Parece que lo han visto varias veces en un hotel. Y con una chica joven. Mira, muy joven. La exmujer de tu novio, parece que esto se anima. Bueno, no me digas que no lo sabías. Bueno, algo habíamos oído. Pero, ¿tú qué haces aquí? El que me haya separado de Alejo no quiere decir que me haya olvidado de tu cumpleaños. Oh. ¿Seguimos siendo amigos? ¿O no? Sí, claro. Felicidades. Pero tú sabes que Alejo viene hoy, ¿no? Ah, por supuesto. Así lo saludo, y nos ponemos al día. Está bien averiguar con quién está Alejo. Ya te digo. Gracias, mujer. No tenías que haberte molestado. Ah, no fue ninguna molestia, ¿eh? Totalmente, no se molestó lo más mínimo. ¿Y tú, Nuria? ¿Cómo te va el colegio? No. Sí, yo ya estoy en la universidad. Ah, hoy cómo pasa el tiempo, hija, de verdad. ¿Y tú, Enrique, qué tal? Bien. Sin novedad. Ah.
un paluego que tengo ahí atravesado. Pero. ¿Quieres tomar algo? ¿Algo más, Claudia? Tome otro martini, anda. Ay, pómelo. Nuria, por favor. Sí, claro, claro. Le voy a preguntar quién es. ¿Quién es quién? La chica con la que está. Ay, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. No, claro, Nuria quiere decir que no vale la pena que te sigas torturando con eso. Sí, Nuria tiene razón. Alejo se está divirtiendo con esa chiquita, el muy cabrito. Pues ya está. Sí, no creo que esté con ella por la conversación, eso desde luego. No. A ver si la fresca esa lo va a volver loco y después lo despluma, ¿eh? Que esas chicas se ponen la falda cortita, ¿eh? Y van a lo que van. ¿Y tú, Nuria? ¿Tienes novio? ¿Yo? A ver, novio, lo que se dice novio. Hola. La verdad que... Perdón, te asusté. Es que estaba abierto y entré. ¿No cerraste la puerta? Ay, pensé que la había cerrado tú. Pero, ¿y tú qué haces aquí? A ver, es el cumpleaños de Adalberto, ¿eh? Siempre venimos. ¿Venimos? Veníamos cuando estábamos juntos. ¿También son mis amigos? ¿O no? Sí, claro. Me voy a acordar de este cumpleaños toda mi vida. Y yo. Bueno, pues ya estamos todos juntos otra vez. Sí, qué alegría, ¿no? Pues no. Tú y yo ya no estamos juntos, así que deberíamos llevar vidas separadas. Ah, claro, entiendo. A lo mejor querías venir al cumpleaños de Adalberto con tu nueva amiguita. ¿Qué amiguita? ¡Claudia! ¿Eh? Acompáñame a la cocina y así ponemos copas para luego brindar. Sí. A ver, tío, es mi cumpleaños y aún no te he visto felicitarme. Es verdad, perdona. Oye, ¿de qué amiguito estaba hablando? Por lo visto te vieron salir de un hotel con una chica joven. ¿Eh? ¡Muy joven! No puede ser. ¡Qué desastre! ¿Pero qué dices de desastre, Golfo? Te la estás zumbando, mamón. No, a ver, que no, que yo a ella la respeto. Pero qué respeto, Te la has tirado, ¿a que sí? No, hombre, que no es lo que estás pensando. Pero vamos a ver, ¿que estás hablando conmigo? ¡O por eso! Pero vamos, que te conozco y sé que no perdona ni una. Que sí la perdono, quiero decir, yo ya no soy el que era antes. Mira, yo no sé lo que te pasa, pero sí sé lo que pasó en ese hotel con la chica. Alejo, que te conozco, que estás con una tía que te lleva un montón de años y estás disfrutando como un energúmeno. Que las cosas ya no son así. Yo creo que me van a pillar y esto se va a convertir en una tragedia griega. Que no, mujer. ¿Tú crees? Sí, va a ser una tragedia griega, vamos. No tienes que decirme necesariamente la verdad, ¿vale? No, ¿y entonces qué te digo? No sé, cosas que me hagan sentir bien. Tranquila, que todo se va a arreglar. Sí, ¿tú crees eso? Sí, por supuesto que sí. ¿Estás mintiendo? Pues claro que te estoy mintiendo. A ver, o te ayudo o te digo la verdad. Pero Nuria, no me vuelvas loco, que estoy sufriendo como si fuese yo el que se ha acostado con ese viejo. Que no es tan viejo. No es viejo, es Macaulay Culkin. Vamos, lo ve Michael Jackson y se lo lleva para su casa. Ay, bueno. Un brindis por el cumpleañero. Felicidades, Adalberto. Sí, felicidades, papá. Felicidades. Bueno, muchas gracias a todos. Aunque no me gusta celebrar mi cumpleaños, tengo que admitir que me alegra el que nos reunamos todos. De todas maneras, falta alguien, ¿no? ¿Falta quién? Tu nueva novia. Ah, bueno, no, a lo mejor no, porque como es tan jovencita, ¿verdad? Igual, pues, tiene hora de llegada a casa. Oye, Claudia, ya vale, ¿eh? A ver, Alejo, ¿tienes novia o no tienes novia? Bueno, vale, sí, hay alguien, pero... Tampoco sé yo si ya quiere que yo la llame novia. Procura que no te llame abuelo. Bueno, Claudia, igual no se llevan tanta edad. Además, las mujeres maduran antes y las diferencias de edad se acortan. Eso es verdad. Por muy madura que sea ella, aquí Alejo, más que maduro, ya está pocho. Pues mira, yo voy a romper una lanza en nombre de mi amigo aquí presente. ¿Tú sabes lo en forma que hay que estar para seguirle la marcha a una chiquita joven? Vale. ¿Por qué no cambiamos de tema, Adalberto? Hoy es tu día, no te quiero robar el protagonismo. No, en serio, que te mereces un monumento. Bueno, vale, está bien, de acuerdo, sí. Estoy con alguien y voy, en serio, con ella. ¿Ahora podemos cambiar de tema?
Ay, hermana, que este hombre se ha enamorado de ti. Parece que sí. ¿Y ahora qué hago yo? Pues ¿qué vas a hacer? No hagas nada, ¿vale? Deja pasar el cumpleaños de papá y luego ya cuando se mueran los dos les hace una visita en el cementerio y le dice, mira, papá, que me estuve acostando con este señor. Desde luego hay que ser idiota, ¿eh? ¿Idiota por qué? A ver, lo que Claudia quiere decir es que... ¿Puedo hablar yo? Ya lo sé, querida, pero es que no quiero que la noche acabe en un psicodrama. Lo que Claudia creo que quiere decir es que a lo mejor te estás haciendo una idea equivocada, a lo mejor la juventud de esta niña, pues, no te hace pensar con claridad. Que te andes con ojo, que te despluma. A ver, yo no sé si está bien o está mal, ¿eh? Pero a mí me parece que él está haciendo lo que realmente siente, ¿eh? Y supongo que ella, pues, también está haciendo lo mismo. Ay, Alejo, qué cándido eres, de verdad, ¿eh? Qué cándido. Bien, Enrique. Ah, eso, Enrique, qué cándido. Alejo, dije... ¡No! ¡Ay, Enrique! ¡Qué cándido eres, Enrique! De verdad, qué cándido. Mira, ¿y la chica esa qué? ¿La chica esa qué? ¿Tiene la edad de Enrique o qué? No, un año menos. ¿Eh? ¿Y tú cómo sabes eso? No, yo no lo sé. Dije un dato así, al azar. A ver, Alejo. Ya, déjate de tonterías que ya tienes una edad. Bueno, en eso tiene razón Claudia. No creo que una niña pueda entender a un hombre de tu edad. Pues mira, yo lo que digo es que disfrutes todo lo que puedas. Que de aquí a que te enrolles con otra pipiola... Bueno, igual es tu última oportunidad. Mira, tú sácale el jugo. La verdad es que papá se está luciendo hoy. Bueno, ya está bien, vale, se acabó. Se acabó. Ni yo me estoy aprovechando de ella, ni ella se está aprovechando de mí. Somos dos personas que nos estamos conociendo. Y ya está. Lo que yo no me esperaba es que mis mejores amigos y mi mujer... Bueno, de ti sí que me lo esperaba. Bueno, pues Enrique y yo nos tenemos que ir. No, espera. Espera, que quiero que escuches esto. Lo que yo no me esperaba es que mis mejores amigos fueran a juzgarme. Lo que esperaba es que me comprendieran y que me apoyaran en vez de recurrir a estúpidos estereotipos basados en la edad que tiene ella o en la que tengo yo. A ver, Alejo, que yo no he dicho nada. Tú has sugerido que ella está conmigo solo por el dinero. Y tú, Adalberto, crees que yo estoy con ella solo por el sexo. Bueno, de acuerdo. A lo mejor tiene un poquito de razón. Sí. Si está con él es porque le gusta. ¿Te gusta este carcamal? ¿En serio? Es que el amor es así, querida. ¿En serio? ¿Estás hablando de amor tú? ¿En serio? Sí, hablo de amor, sí. Claro que hablo de amor. Un amor que no entiende ni de edades, ni de raza, ni de género. Simplemente lo sientes y te cambia la vida. Por eso uno espera que sus mejores amigos le apoyen en vez de intentar convertirle a uno en un viejo ridículo y a ella en una vulgar buscona. A ver, dile algo. Perdona si te hemos ofendido, tienes razón, no sabíamos que te sentías a ti y así. Por supuesto, vamos a bendecir esa relación. Sí, sí. ¿Cómo? Déjale vivir su vida en libertad ya de una vez. Ay, no me puedo creer lo que estoy oyendo, de verdad, no me puedo creer. Mira, te apoyaremos en tu relación con ella. ¿Verdad, cariño? Por supuesto que sí. Si están enamorados, están enamorados. Sí. Vamos, que estamos contigo, Alejo, para todo lo que haga falta. ¿De verdad? Sí. Sí, sí. Gracias, muchísimas gracias. No saben cómo me alegra oír esto, porque les vamos a necesitar. Uh-huh. La chica es Nuria. ¿Cómo? Se lo iba a contar, pero es que no encontraba el momento. Sí, pero ellos lo han comprendido y nos van a apoyar, ¿a que sí? No, a ver, es que nosotros pensábamos que era otra. ¿Eh? ¡Que me descojono! Papá, para que luego digas que no te damos ninguna sorpresa el día de tu cumpleaños. Bueno, ¿y qué ha dicho el médico? Pues que está mucho mejor. No me fastidie. ¿Cómo que no te fastidie? Mujer, entiéndolo, es una forma de hablar. ¿Una forma de hablar? Hombre, lo que quiere decir es que para estar así, mejor que se vaya ya. ¿Ah, sí, claro? Sí, a ver, mamá está media ida.
Tiene problemas de corazón y encima está sorda. Pues nada, la sacrificamos y ya está. A ver, sacrificarla tampoco. Lo que estamos diciendo es que mejor que se vaya a seguir viviendo... Sí, claro, a seguir viviendo, disfrutando el usufructo. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente lo que quiero decir. Cuando papá murió, le dejó todo a mamá en usufructo. Eso fue una faena... Y hasta que no se muera no podemos vender nada. Bueno, si nos hiciera falta el dinero, sí tendría sentido vender. A todos nos hace falta el dinero. Hombre, a mí la verdad que ahora mismo me vendrían bien unas perras. ¿Ahora? No recuerdo ningún momento en el que no te hayan venido bien unas perras. La verdad es que no entiendo nada por qué mamá nunca renunció al usufructo. Ahí fue egoísta. Bueno, papá le dejó todo a ella y punto. Nosotros, por ley, tenemos derecho a una parte. Sí, claro, pero ella podría cambiar el testamento. ¿Pero cómo va a cambiar a la pobre? Mírala, si ni siquiera se acuerda cómo se llama. A ver, que se acuerda de todo, ¿eh? A ver si nos va a estar oyendo. No, no nos está oyendo porque el médico me dijo que estaba sorda. No, tampoco estamos diciendo nada malo. No, solamente estamos diciendo que mamá se muera ya porque tenemos que comprar algunas propiedades, ¿no? Tampoco estamos diciendo eso. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué estamos diciendo? Vamos a ver, mamá lleva 3 meses en el hospital. Bueno, en realidad ya no está con nosotros. No estará con ustedes, conmigo sí está. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque soy yo la que me quedo todas las noches con ella. Eso lo haces porque te da la real gana. Porque me da la real gana. Esto sí. Es increíble. A ver, mamá podría quedarse sola. Que sola no va a estar, que está el personal del hospital. Ah, sí, y el personal del hospital estuvo los 4 años que estuvo viviendo conmigo, ¿eh? Bueno, que estamos hablando de mamá, ¿eh? No de ningún paquete que te dejamos en tu casa. Y si estamos hablando de mamá, ¿por qué no te la llevaste tú a tu casa? Porque mamá quería estar contigo. Ah, ¿será porque sería que fui la única que me ofrecí? Mira, mejor vamos a dejar el temita ya. Sí, mejor. Bueno, yo he sido la que la ha cuidado todo este tiempo, y ¿no? Sigue con la matraquilla, venga. Pues no me parece justo que dividamos el testamento a partes iguales. ¿Qué? Cuando mamá se muera, yo me quedo con la casa. Pero bueno, esto es increíble. Te pasaste, Mari, te pasaste. Ah, me pasé. Perdonen, si no les importa, me llevo a doña Carmen, ¿vale? Que tengo que examinarla. Sí, bueno, sí, pues nosotros nos vamos. Vale. Te pasaste gracias. 3 pueblos. No, no, tres no, pueblos. Yo solo quiero lo que es justo para mí. Lo que estás diciendo es un disparate. ¿Qué disparate? Que sí. ¿Qué disparate? Venga, hombre, venga. Wow. Bueno, doña Carmen, ¿y qué tal? ¿Eh? ¿Cómo le va con el audífono que le puse? Bien, bien. Ahora lo oigo todo clarito, clarito. Ya, ¿y qué dicen sus hijos? Pues todavía no se los he dicho, pero ya he cambiado el testamento 3 veces. Ah. ¿Te dije que mi abuela se casó ahí? Sí, me lo dijiste antes, Chona. Y yo no sé cómo se casó con mi abuelo, también te lo digo, ¿eh? ¿Te refieres a lo que me dijiste antes, a que perdió todo en el juego? Es que tenía muy mal carácter, Eloísa. ¿Eh? Sí. A mí me trató fatal de pequeña. ¿A qué te refieres? No me hacía el gusto en nada, ¿sabes? Mientras viví con él, desarrolló varias técnicas para no darme lo que le pedía. ¿Ah? Mira, la primera técnica consistía en multiplicarlo todo por 2. Abuelo, dame 100 pesetas. 100 pesetas no, 200. Abuelo, quiero una moto. Una moto no, 2. La segunda técnica consistía en cambiarle el sexo a todo lo que le pedía. Abuelo, cómprame una bicicleta. Una bicicleta no, un bicicleto. Otras veces se ponía él de ejemplo para negarme cualquier cosa. Ah. Abuelo, quiero una chuleta. Tú me has visto a mí comer chuleta. Abuelo, quiero un helado. Tú me has visto a mí tomar helado. Abuelo, quiero tocarle el culo a la vecina. Tú me has visto a mí... ¡No! ¡Qué bonito tu abuelo! Ay, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Mi abuela lo pasó muy mal con mi abuela. Imagino. Yo creo que la gente debería pensarse las cosas antes de casarse. Hola.
Perdón, perdonen, pero es que me acabo de escapar de mi boda. ¿Acabas de dejar a tu novio en el altar? Sí, sí, lo dejé ahí, en la iglesia. Es que, no sé, yo estaba tranquila, o eso creo. De pronto, cuando me estaba poniendo el anillo, pues me asusté y salí corriendo. Pues eso mismo tenía que haber hecho mi abuela. Pues chica, pues la verdad quieres que te diga que no me parece bien que te vayas así corriendo y dejes al hombre plantado. Sí, ya lo sé, pero es que de verdad no pude. Bueno, si se arrepintió, se arrepintió. Igual fui un poco impulsiva. Pues sí, un poco sí. No. Tú te puedes echar para atrás siempre que tú quieras, mi niña. Si te arrepientes, te arrepientes, ya está. ¿Pero qué pasó? Pues no lo sé. Yo sé que estaba en el altar y de pronto me fijé que... Tenía pelillos en la nariz. ¿Pelillos en la nariz? O sea, que ¿lo dejaste porque tenía pelos en la nariz? Es que se las trae también el hombre. ¿Eh? Es que algunos hombres se dejan tantos pelos en las narices que parece que se ninfaron un jurón. Pero, Chona, ¿qué dices? Que la vida a lo mejor le mandó señales en forma de pelo, Eloísa. Mira, a mi abuela seguro que la vida le mandó señales, pero ella no lo vio. Bueno, miren, por favor, si viene alguien preguntando por mí, no le digan que estoy aquí. Mi novio me viene siguiendo. ¿Y qué quiere ese ahora? ¿No cogió la indirecta? Como son los hombres. Oye, mi niña, pues querrá una explicación. Bueno, pero es que hay cosas muy difíciles de explicar, Eloísa. ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Mierda! ¡Es mi novio! ¿Sí? ¡Me tengo que esconder! No, pero espera un momento, mujer, habla con él. Que no puedo. Claro que no puede. Yo te entiendo, mi niña. Escóndete dentro. Venga, ay, gracias. Pero, Chona, ¿qué haces? Pero, muchacha. Perdonen, sí. ¿Han visto a una chica vestida de novia? Ah, no sé, porque por aquí pasan novias continuamente, que estamos al lado de la iglesia de San Roque, mi niña. ¿Cómo? Nada, es que sí que eres una broma, hombre. Pero sí, mira, ella entró y resulta que fue a la... Entró y salió por la puerta de atrás, se metió en un coche y se fue. ¡Pero, Chona! ¿Qué? Sí, se metió en un coche. ¿Y de qué marca era el coche? Pioneer. Indescapotable. Se estaban casando y en el último momento... Lo dejó colgado en el altar. En el último momento. Bueno, es que tiene narices la cosa, ¿eh? Oye, Chona, por favor. Estaba acabando la ceremonia y se marcha. No te casaste por los pelos. Bueno, ¿te quieres callar? ¿Quieres callar ya? Tenemos que decirle que está aquí. Tú cállate, que a lo mejor la pobre chiquilla se arrepintió y no quiere casarse. Ya está. Esto no puede ser, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues por lo mismo que a mí. ¿A ti también te dejó? ¿Ah? Sí, y en la misma circunstancia, más o menos. Bueno, pero tú no llegaste a la iglesia. Bueno, ya, pero teníamos la fecha de la boda y todo. Oye, no sé lo que le dio, pero llegó un día y me dice, no quiero volver a verte nunca más. A ver, déjame verte la nariz. ¿Ah? No creo que por eso fuera, la verdad. Es que me falta el aire y tengo como un nudo aquí. Tranquilo, que eso se pasa. Tardará mucho, pero al final se te pasará como se me pasó a mí. No me digas eso, que me deprimo. Pues eso es lo que hay, chicos. La vida sigue. Coño. A ver, que a lo mejor le dio un ataque de pánico y después vuelve contigo. ¿Un ataque de pánico por qué? Por la situación en general. Es que la cosa está peluda. Que no. Es que ella es así, indecisa. Es que yo la necesito. Tengo el corazón roto. Sí, como yo. Pues deja de compararte ya conmigo, ¿eh? Ella a ti te dejó hace tiempo. ¿Y a ti te dejó ahora mismo? ¿Qué, con amigos como tú? Con amigos como yo, que... Sí, a ver, que la cosa no tiene que ser igual que contigo. Que sí. Que le pasó a él, me pasó a mí, y antes que a nosotros, le pasó a Lito. ¿Quién es Lito? Y con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz. Ese es Lito. Lito es un amigo y fue el primero que dejó Yolanda. Y todavía no lo ha superado el pobre. Dios mío, que voy a acabar así. Pero bueno, pero este hombre está de celebración. Sí, es que lleva dos días borracho y todavía no se ha enterado que no hay boda. ¡Lito! Amigo. ¡Que no hay boda! ¡No hay boda! ¡Que se perdió! Aquí pues también te quiero. Y a ella también la quiero. ¿Por qué no podemos ser felices los cuatro? ¡Lito, coño! ¡Que se suspendió la boda! Y a él también lo dejó. Mira, trae acá. Ya, no me esperaba yo que eso iba a estar tan animado. Déjame beber. Que no, ni hablar. ¿Qué quieres? ¿Acabar como el pobre Lito? Mira, tienes que ser fuerte. Tienes que superar todo esto a pelo, como yo. Luego te doy el teléfono de mi psiquiatra para que te mande una pastillita. Pero, hombre, no le digas esas cosas, hombre, que lo estás hundiendo. No, hombre, que yo ya pasé por todo esto. Y yo sé lo que es bueno para él, sí. Ahora llorará. Dejará de beber, dejará de salir con los amigos, y eso.
Luego se sentirá que es feo y que nadie le quiere, pero al final se acostumbrará a sufrir, ¿verdad? ¿Eh? Luego se comprará un gatito que le hará compañía y que le reconfortará hasta que el gatito también se escape y tú termines sintiéndote como la última mierda. ¡No le digas eso! Mira, dame el teléfono del psiquiatra ese, que se ve que es bueno. ¿Eh? Pero nosotros éramos una pareja feliz, estábamos a punto de dar el paso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No le digas, no llores. Pero tienes que superar todo esto sin llorar. Vale, vale. Ya, ya. Ah. Pero deja que se desahogue. Que no, que eso sería peor, muchísimo peor. Los hombres, cuando lloramos, perdemos la dignidad. ¿Pero qué dices, Mamerto? Lo leí en un libro. ¿Y quién escribió ese libro? ¿Leticia Sabater? A ver, que ustedes también tienen sentimientos, ¿vale? Sí, yo creo que sí, que a lo mejor me hace falta, hombre, un poco llorar, ¿no? Que no, que no, ni hablar. No, venga, hombre, déjalo que se desahogue y llora, mi niño. Que no, que eso no es bueno para ti. Escúchame. Pero que me falta el aire. Sí, ya lo sé, pero escúchame. Repite conmigo. Ella se lo pierde. Ella se lo pierde. No va a encontrar otro como yo. No va a encontrar otro como tú. No, como yo. No, como tú. Eso es. Muy bien, ya está. Eso es lo que hago yo cada mañana frente al espejo para superarlo. ¿Cómo que haces? Que todavía no lo has superado. Esto no se supera nunca. Y si con otro para cerrando. ¡Que se suspendió la boda! ¡Y deja eso oscuro! ¡Ya, coño, qué bueno! Que... ¿Pero por qué? Porque yo te quiero. Y a ti te quiero y a ella la quiero. Bien. Vamos a ser felices los cuatro. Aquí vamos cuatro. ¡Listo, coño, para ya, que yo estoy aquí hecho una mierda y tú bailando! Ya, no se lo tomes en cuenta. Ya, el pobre todavía no ha podido olvidarla. Es que mira, es que ni siquiera me ha hecho una llamada perdida. Voy a llamarla. ¿Pero que no? ¿Que sí? Pero que no te sirve de nada, te lo digo por experiencia. Mira. Haz lo que te dé la gana. Señora, por ahí le está sonando un teléfono, ¿eh? ¡Ah, sí, mira! ¡Mi teléfono, sí! No lo coge. No, no lo cojo porque no estoy. Salí, cuando vuelva ya lo cogeré. No. Digo que mi novia no lo coge. Porque estará ocupada. Claro, no lo cogen ni te lo cogerá. Lo mismo que a mí tampoco me lo cogió. ¡Ya, coño! ¡No llores! ¡Mira, saltó el contestador! Hola, soy Yolanda. Deja tu mensaje al oír la señal. ¡Chao! No le digas nada. No te hagas daño a ti mismo. Sí. ¡Yolanda, vuelve, por favor! ¡No puedo vivir sin ti! ¿Pero qué haces? ¿Por qué te degradas así? ¡Que la quiero, che, coño! ¡Que no llores! Yolanda, soy Paco. Sé que le estás haciendo a Raúl lo mismo que me hiciste a mí y lo mismo que le hiciste a Lito. A ver, que no hace falta que le digas eso ahora, hombre. Sí, Yolanda, lo has vuelto a hacer, sí, pero esta vez has dejado al pobre Lito colgado en el altar con toda la boda preparada, con todo lo que se gastó en comida y en bebidas, y ahora eso nadie lo va a disfrutar. Pues sí, lo va a disfrutar Lito, que está borracho y no se entera, hombre. Bueno, se va a meter un atracón de mucho cuidado, ya verás. Y si con otro palacio cerrado. ¡Coño, Lito, para ya! Yolanda, mira, quiero que sepas que no te guardo rencor por lo que me hiciste, ¿eh? Y ahora que no estás con Raúl, pues si quieres, nos vemos un día y hablamos, ¿vale? ¿Qué estás haciendo tú ahora? Ayudándote, Raúl, ayudándote. Oye, venga, hombre, deja ya, venga, oye, todo el mundo fuera de aquí, venga, fuera de aquí, hombre, por favor. ¡Madre! Mira, que de verdad, ¿eh? Oye, muchas gracias por esconderme. Muchas gracias por esconderme. Yo creo que deberías hablar con tu novio. Ya lo sé, pero es que no puedo, ¿vale? No puedo. Claro que no, mi pero niña. Si todavía claro tienes, que... pero si tienes hasta el anillo. Sí, es verdad, pero ¿sabes qué te digo? ¿Qué pasó? Que no lo quiero. Toma, para ti. ¿Y yo para qué quiero esto ahora? Pues no lo sé, como si lo vendes en un compro oro o como si se lo das a un gitano para que lo funda y saca una muela. ¿Qué no? ¡Yolanda! ¡Ay, mierda! ¡Mi novio otra vez! El pesado. ¡Ay! Me escondo de mí. Venga, vamos, venga, te acompaño por allí. ¡Corre! ¡Yolanda! No está. Vamos, no. Señora, que no me engañe. Yo sé que está aquí. Yo solo quiero hablar con ella. Ya sé, lo sé, asumo que la perdí. Pero es que la quiero. Tengo que verla una última vez. ¡No! ¿Cómo que no? Porque no creo que ella te quiera ver, mi niño. Porque si no, ya habría aparecido. Está bien. Pues entonces, me mato. ¿Eh? ¿Qué? Que me mato. La vida no vale la pena sin ella. No lo hagas. ¿Por qué? ¿Me vas a decir dónde está? No lo hagas porque me vas a dejar el piso hecho una mierda. Pues entonces sí que me mato. No, Raúl, no lo hagas. Raúl, no guardas eso.
Yolanda. No puedo. Toma, Raúl. Te devuelvo tu anillo. No, pero no quiero que me lo devuelvas. Que no lo entiendes, no estoy preparada. Ya no te gusta estar conmigo. Claro que le gusta. Perdona, déjame a mí, ¿sabes? Es que el problema es que cuando te casas, todo cambia. Aquel lunar tan bonito, pues se convierte en una verruga. Mira, a ella le da miedo que pases de príncipe azul a viejo verde. ¿Sí? Sí, porque una mañana te despiertas y ¿a quién te encuentras al lado? A un desconocido, gordo, calvo, pero que tiene pelos en la nariz, por decir en algún sitio. Pero las relaciones tienen que avanzar, no pueden estancarse. Son como los tiburones, si no van hacia adelante se mueren. Bueno, si son las cosas de pareja, uno tiene que arriesgar aunque no sepa cómo van a terminar las cosas. Oye, ¿y un tiburón no retrocede nunca? No. ¿Y una sardina? Si no vamos hacia adelante juntos, ¿qué nos espera? Mira, no sé cómo seré yo cuando no sea yo, pero sé que cuando llegue a viejo, quiero verte a ti cada vez que despierte. Tenemos que hacer que todo cambie para que todo siga igual. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Chacha! Digo, no sé. ¿Tú qué dices? Que sí. Genaro. ¿Qué? ¿Qué harías si yo me muriese? ¿Y por qué te ibas a morir? Bueno, no sé, es un suponer. ¿Qué harías? Pues no sé, supongo que te enterraría. No conviene aferrarse a los recuerdos. Oye, no estoy de broma, ¿eh? Pues yo sí. Cuenta bien. Vale, perdón, me equivoqué. Bueno, pero ¿qué harías? ¿Me guardarías luto? Claro que sí, luto riguroso. Me pondría unos calzoncillos negros. Oye, que no estoy de broma, ¿eh? Yo tampoco, el luto se lleva por dentro. Bueno, ¿no? Vale, perfecto. Has conseguido que me enfades. Bueno, vale, llevaría luto. ¿Estás seguro? Sí, eso es tan importante para ti. Pues sí, sí que lo es. Vale, pues lo llevaré el luto, venga. ¿Cuánto tiempo? No sé. 10 años. Vale, pues 10 años. ¿Quieres hacer el favor de tirar ya a ver si acabamos la partida? ¿Y cuando a mí se me acabe la otra partida? ¿La otra partida cuál? La de la vida. Ah. ¿Te pondrías triste cuando yo no esté? Pues claro que sí, cariño. Oye, ¿no podemos cambiar un tema más afectivo? ¿Por qué? Coño, pues porque es domingo y no me quiero deprimir. No, ¿que por qué te pondrás triste? Pues porque te quiero. ¿Me quieres? Sí, te quiero y tu pérdida sería muy dolorosa para mí. ¿Quieres hacer el favor de tirar ya? ¿Te volverías a casar? ¿Cómo? ¿Que si te volverías a casar? No. ¿Por qué no? Pues porque no. ¿Qué pasa? ¿No te gusta estar casado? Que sí me gusta, coño. No, cualquiera lo diría. Vamos a ver, cariño. Me gusta estar casado y me gustan estas mañanas de los domingos en las que jugamos al parchís. ¿Entonces te volverías a casar? Pues mira, ahora mismo no lo sé. Hombre, si te gusta el matrimonio, ¿te volverías a casar? Bueno, vale, pues sí. ¿Y dormirías en la misma cama con ella? Cariño, coño. ¿Dormirías con ella en la misma cama? Oye, ¿todo esto por qué vas perdiendo? ¿Dormirías o no? No, dormiría en otra cama. Aunque bueno, eso es mucho suponer porque yo... ¿Pondrías su foto en la mesa de noche en lugar de la mía? No, pondría las dos fotos. ¿Tendrías sexo con ella? Pues mira, no creo. Pues tú sabes que a mí lo del sexo como que no me vuelve loco. Cualquiera lo diría. Oye, que yo lo hago por ti. Ya. ¿Jugarías al parchís con ella? Bueno, cariño, por favor. ¿Jugarías al parchís con ella? No podría porque el dolor no me lo permitiría. ¿Le darías mis fichas? Bueno, vale, ya está bien, ¿eh? Como broma ya vale. Genaro, te estoy haciendo una pregunta. Pues acabaron las preguntas. Respóndeme, Genaro, ¿tú le darías mi ficha? Pero tú vas a seguir con lo mismo. Hasta que me responda, sí. ¿Pero a qué quieres que te responda? ¿Le darías mi ficha? No. ¿Y por qué no? Porque a ella no le gusta el parchís. ¡Genaro! ¡Genaro, la madre que te parió, Genaro! Vale, sí, perfecto. ¿Algo más? A lo mejor otra hamburguesa. No, otra, no, que ya pediste una. ¿Son chicas? No son chicas. No queremos nada más. Trae eso y ya está. De acuerdo. Venga, gracias. De verdad, yo no sé lo que tienes tú con las hamburguesas. Rito, llámame romántico si quieres, pero yo soy de los que cierran los ojos cuando muerde una hamburguesa. Sin más. Con ese concepto del romanticismo, no me extraña que Chonita te dejara. ¿O sabes tú que Chonita me dejó? Bueno, pues porque te puso todas tus cosas en la calle, te puso una demanda de divorcio
Lleva 6 meses viviendo en mi casa. Digamos que lo sé por deducción. ¿Por deducción? Sí, lo deduje. Arturito, ¿tú crees que yo soy una persona romántica? Déjame pensar. ¡No! Eres menos romántico que una radiografía de Paquirrín. Pues aunque tú no lo creas, yo le hacía poemas y le escribía poemas a Jonita. ¿Poemas? Sí. Por ejemplo, le escribí... El primer día que te vi, caí redondo a tus pies. No fue el amor que sentí, sino que me reembalé. Mira, directa, sentida, popular, simplona y estúpida. Es que yo escribo lo que siento. Sí, no hace falta que me lo jure. También le escribí una poesía sobre la vida en general. Mira, decía... Cantando se quita el frío y rascando la rasquera. Y comiendo gofio en polvo se quita la cagalera. Inés, la verdad es que es impresionante lo bien que recoges el sentimiento popular y lo conviertes en palabras, ¿sí? Dime la verdad, ¿tú escribes en el baño cuando estás estreñido? No, ¿por qué? Porque tus poemas son una mierda. No son buenos, ¿verdad? No. ¿Tú crees que Jonita me dejó por la escasa calidad de mis poemas? Sí, entre otro millón de cosas. Dime, Inés, ¿tú qué hacías con ella? Quiero decir, ¿ustedes hacían cosas juntos? ¿Por ejemplo? Pues no sé, por ejemplo, ir al cine. No, a mí no me gustan las películas. ¿Tú sabes lo que hacía yo cuando Jonita me obligaba a ir al cine con ella para no aburrirme? Si el protagonista de la película corría, yo movía los pies como si estuviera corriendo. Si se reía, yo abría la boca, pero sin hacer ruido. Y si se metía debajo del agua, yo aguantaba la respiración. Chacho, casi me muero viendo Nemo. Madre, increíble. Mira, y no sé, y escuchar música juntos. Ah, sí, wow. A mí me gustaba Flex escuchar a Camela. Pero a Jonita no le gustaba. A Camela, por Dios. ¿Tú crees que Jonita se separó de mí por Camela? Hombre, Inés, si a mí me ponen todo el día Camela, también salgo por patas. Inés, deberías escuchar otra cosa, no sé, algo más moderno. Pues, no sé, Melendi, por ejemplo, que le gustan mucho a las mujeres. ¿Melendi? Sí, sí, Melendi. Te recuerdo que tiene algunos discos de oro. ¿Y qué? ¿Tú no has visto a Camela? Será por oro. Unas cadenas, unas pulseras, unos anillos. ¿Verdad, Inés? Hablar contigo de música es como hablar de política con Winnie the Pooh. ¿Con quién? Winnie the Pooh. ¿No sabes quién es Winnie the Pooh? No, pero conozco a su primo gitano. ¿Su primo gitano? A chilipo, apo, a chilipo. Se acabó, se terminó. Ay, ay, hola, hola. Hola, mi arma. Mira, hablando de gitán. Hola, qué guapo, qué guapo. Toma esta ramita de romero, te traerá suerte. Vale, pues muchas gracias, sí. Dame algo, mi vida. Claro, claro. Toma esta ramita de romero, te traerá suerte. ¿Tú te estás riendo de mí? Bueno, no necesariamente, ¿no? Pues yo le maldigo a los dos y que el tiempo no avance para vosotros. Gallo, ¿qué pasó? Sí, yo creo que nos he hecho una maldición. ¡Pues qué miedo, ¿no? Gallo, a ver si viene la hamburguesa ya. A ti no hay nada que te quite el hambre, ¿no? Sí. ¿El qué? Comer. No te lo puedo creer. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Que si quieres casarte conmigo. Ah, es que no te oía bien. ¿Que si quiero casarme contigo? No. ¿Qué? ¿Que no quiero? Señor. Diga. Estas papas están bichadas. Tienen gorriojos. ¿Cómo dices? Su chola es muy pequeña, mi chola es muy grande para su vejiga. Amigo, lo siento, pero ese diccionario suyo es una mierda. Llame bufé. ¿Lo ves? Señor, siento decirles que no nos quedan hamburguesas. Ay, ¿yo cómo va a ser eso? A ti no hay nada que te quite el hambre, ¿no? Sí. ¿El qué? Comer. No me lo puedo creer. Yo, Arturito, ¿esto no entraron ya? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Que si quieres casarte conmigo. ¡Ah!
Ay, perdona, pero que no te escuché bien. Que si quiero casarme contigo. No. ¿Qué? ¿Que no quiero? ¡Mira! ¡Señor! Mira el turista otra vez. Estas papas están bichadas. Tienen gorgojos. Ay, yo este tío ya entró. ¿Y qué? Mi chola es muy grande para su verija. Muchacho, que esto se está repitiendo de nuevo. Yo me bufé. Señor, siento decirle... No me digas nada. No hay hamburguesa. Pero, Inés, ¿qué está pasando aquí? No sé, pero ya verás que ahora entra la gitana, se ríe y vuelta a empezar otra vez. ¿Lo ves? No me lo puedo creer. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Yo, Inés, ¿qué te va a hacer la maldición? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? Que no quiere, no quiere. Venga, ponle aquí, los dos, hombre. Mi madre. Arturito, cuidado, ¿qué? El turista otra vez. ¡Señor! Sí, ya lo sé. Tiene las papas bichadas y tu tu chola muy grande para mi verija. ¡Fuera de aquí! Sí, fuera de aquí. No me digas nada. ¿A dónde vas, Inés? A buscar a la gitana para darle algo por la ramita de romero. ¿Para que le rompa la maldición? No, para que haga lo mismo, pero esta vez que el camarero siga trayendo hamburguesas en cada repetición. ¿Qué dices, Inés? Vaya suerte, que tienes, ¿eh? El cumpleaños de tu madre y de tu mujer en el mismo día. Sí, una bendición. Lo digo porque se llevan mal. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Eh? Paloma, cuando habla de mi madre, se refiere a ella como el buitre leonado. ¡Dios! Pobrecita, ¿pero cómo la llama así? No pasa nada, porque mi madre la llama a ella la toleta fosforescente. ¿Y fosforescente por qué? Porque según mi madre, hasta de noche se sabe que es toleta. Pero bueno, si se llevan tan mal, ¿por qué le dijiste a tu madre que viniera al cumpleaños de Paloma? Es que no se lo dije. Viene a buscar su regalo. Pues se lo podrías haber llevado tú a su casa. No, porque mi madre quiere comparar su regalo con el de Paloma. ¡Dios! Menudo panorama, ¿no? Bueno, si yo te contara. Cuando están ellas dos juntas, quito los cuchillos por si acaso. ¡Chua! Le puso una esquela en el periódico. ¿Quién? ¡Paloma! Le puso una esquela en el periódico a mi madre, en la que ponía ¡Rip, rip, hurra! No. La gente no paraba de llamar a mi padre por teléfono para darle el pésame. Mi madre, a cambio, le puso una mierda del perro en el bolso. Paloma fue a pagar a una tienda y ya se pueden imaginar. ¡Una mierda pagó! Pero bueno, ¿y se puede saber qué les has comprado? Pues mira, a mi madre le compré una pulsera de oro blanco. ¡Guau! Wow, vaya regalazo. Pues sí, es que cumple 70 años y claro, la ocasión lo merece. Pues sí, la verdad que todo lo que se le regala a una madre es poco. Bueno, ¿y a Paloma qué le compraste? Bueno, tú sabes que Paloma es muy romántica, ¿no? Uh-huh. Y siempre está como en la luna. Así que he decidido regalarle... una estrella. ¿Cómo que una estrella? ¿Una estrella? ¿No? O sea, tú compras una estrella y le ponen su nombre. ¿Sabes? Te dan como una carta astral así, enmarcada, donde aparece ahí la estrella donde figura justo en el firmamento con su nombre. ¿A qué es súper romántico? Hombre, romántico, romántico. ¿Qué? A ver, que a tu madre le compras una pulsera de oro blanco y a tu mujer una estrella. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Silvia? Hombre, entre una pulsera de oro blanco y una estrella perdida en el espacio... Hombre, yo es que soy muy, muy de la Tierra. Sí, es que Silvia está muy apegada a las cosas del planeta. Sí, vamos, yo me quedo con la pulsera de oro blanco, pero a ver, yo... Un momento. O sea, ¿me están diciendo que les parece peor regalo una estrella que una pulsera de oro blanco? Sí, vamos a ver, es que el oro blanco siempre es una apuesta. Hombre, en general todo lo que se puede tocar. La estrella es un regalo, es que no sé cómo definirlo. Una mierda. Eso. Ay, 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 ay. ¿Qué?
Ay, que a lo mejor me equivoqué. ¿Ustedes creen que no acerté con el regalo de Paloma? ¿Quieres que te sea sincera? Sí. Te lo va a lanzar a la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, no nos precipitemos, ¿eh? Lo mismo a Paloma le gusta más una estrella dibujada en un trozo de papel con su nombre que una pulsera de oro blanco. ¡Ay, ay, 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 ay! Que creo que la cagué. Pero lo mismo, ella es una persona muy romántica, o sea que... No hay nada más romántico que una pulsera de oro blanco, créeme. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alicia! ¡Ay, hola, Carlos! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué bien que llegaron sí, ya! Sí, felicidades. Ay. Oye, qué guapa estás, de verdad que no sé cómo lo haces. Gracias. Toma, Paloma, felicidades. Espero que te guste, ¿eh? ¡Oh, sí. Muchas gracias! ¡Ay, a ver! Sí, sí. Vamos a ver, porque la verdad es que nosotros no estábamos muy seguros de la talla. ¡Oh, pero qué bonita! No, seguro que me queda perfecta. ¿Sí? Espérate, A ver, ayúdame aquí. Sí. ¡Wow! Mira. Pues sí. ¡Increíble! Sí. Acertaron con el regalo, ¿verdad, sí, Jaime? Pues sí, acertaron. Tuvieron suerte. No, digo, que dieron con lo que te gusta, los muy cabritos. ¿No se te habrá ocurrido a ti regalarme otra chaqueta? Estate tranquila que no. Oye, me encanta cómo te queda, Paloma. Sí, es de vestir, pero informal al mismo tiempo. Esto, con un buen pendiente y una pulsera, queda genial. Incluso sin pulsera. A ver, lo decía por darle un toque elegante. Claro. No, lo que pasa, cariño, que a veces a las cosas hay que darle un toque bohemio y soñador, como diría Julio Iglesias, ¿no? Quiero decir que yo te conozco y tú eres una persona siempre muy romántica, ¿no? Con un corazón hippie, casi diría yo. Vamos, que a ti no te gusta ir por la calle ahí haciendo ostentación de riqueza, vamos. Yo sé que para ti la belleza está en el interior, ¿a que sí? ¿Qué mierda estás diciendo tú? Este ya empezó a beber, ¿verdad? Ay, el timbre, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién va a ser? ¿El buitre Leonardo? Sí, es que llama así a mi madre. Ah. Es un mote cariñoso. Sí, le he cogido yo un cariño a la hedionda esta. Mujer, hedionda tampoco, que es mi mamá. Es tu mamá, pero es una hedionda. Ella quita el agua del acuario y aprovecha para hacer sopa de marisco. No, Es broma, ¿eh? ¿Tú sabes a lo que viene ella? Ella viene a comparar el regalo que le hace Jaime a ella con el que me hace a mí. Fíjate tú, la mujer. Afortunadamente, Jaime siempre está a la altura y yo salgo ganando. Pero tampoco es una cosa que a ti te importe. Sí me importa mucho, sí. Coño. ¡Ay, mira! El timbre otra vez. Cariño, ¿y si no abrimos? ¿Y si no abrimos? Voy a abrir porque esa mujer es capaz de echar la puerta abajo. ¿Cómo lo ven? Complicado. La cosa está negra, la verdad. ¿Los cuchillos? Los quité todos. Bien. Bueno, ¿y qué hago ahora? No sé, ¿y por qué no le compras otro regalo a Paloma? No tengo tiempo. Pues dale la pulsera. Ya, ¿y qué hago con la estrella? ¿Se la regalo a mi madre? ¿Qué me le vas a dar a tu madre la estrella con el nombre de tu mujer? Es verdad. Ya sé, tengo una idea. ¿Sí? Jaime, hijo mío, ven a darle un beso a tu vieja madre. Anda. Mamá, por favor, si solo cumple... Ni se te ocurra decir mi edad. No. Cumple 70. ¿Son cosas mías o está hablando una totorota? Ahí va, vaya. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? Sí. Fue llegar tu madre y se oscureció el día. Jaime, hijo, tu mujer se ha puesto muy fea. Mamá, por favor, déjalo. Tampoco es necesario que él... Un día fuimos al Loro Parque juntas y la gente le echaba los manises a ella. Por poco no nos dejan salir. Yo sé de una que cuando le da hipo se mira en el espejo para quitárselo. Vamos, que ella apaga la luz por la noche y viene el coco y la enciende. Bueno, y qué bien estás para la edad que tienes, Eulalia. Sí, está muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, la procesión va por dentro. Hombre, cuando una se gasta más dinero en las velas que en la tarta, es que ya le falta muy poquito. Yo no soplo velas. Mejor. Así nos ahorramos que salga disparada la dentadura postiza. Bueno, ya está bien. Paloma, cariño, ¿por qué no vas y traes unas bebidas para Carlos y Silvia? No, yo estoy bien así. No, estás bien. No, yo no quiero nada. No, sí, si quieres algo, sí. Paloma, por favor, trae algo para que beban Carlos y Silvia, por favor. Venga, vale, sí, voy a buscar unas bebidas y a ver si a la vuelta podemos celebrar mi cumpleaños solo los cuatro. Cariño. Mamá, por favor, que ya sabes que no me gustan las discusiones, que yo sufro mucho cuando ustedes empiezan a lanzar indirectas. Mira, tu mujer tiene una neurona más que los burros para no irse cagando por la calle. ¿Lo ves? A eso me refiero.
Yo más que indirecta diría que son cuchillos, ¿eh? Oye, la situación es difícil, la verdad. Si yo te contara... Bueno, venga, dame mi regalo y me voy. Y te lo llevo más tarde a tu casa. Dámelo ahora que ya estoy aquí. También es verdad. Aquí tienes, toma. Ay, pero ¿por qué te has molestado? No tenías que haberte molestado, hijo mío. No hacía falta. ¿De verdad? Claro que no, no hacía falta. ¿Lo trae para acá? Trae para acá y se te ocurra que es mío. Pero ¿y ahora qué vas a regalar la paloma? Tengo un plan. Bueno, pues más te vale que sea bueno. Ay, ay, pero... ¡Pero qué preciosidad, hijo mío! Esto ha tenido que costarte, vamos, un dineral. Ay, Silvia, por favor, ayúdame a ponérmela. Sí. ¡No! ¿Cómo? No puede. ¿Qué, no me la puedo poner? No, porque es una pulsera de oro blanco iridiado. ¿Iri qué? Iridiado, iridiado, una pulsera de oro blanco iridiado que tiene un tratamiento ecológico para ayudar a mantener el ecosistema, ¿no? Digamos, el desarrollo sostenible del planeta. Entonces, sufre un tratamiento en el que iridian el oro. ¿Iridiar el oro? Sí, Carlos, sí. Carlos, sí. Carlos, sí. Carlos, sí. ¿Y para...? Hay unos iridiadores titulados que lo iridian, Carlos. ¿Y para qué? Pues verá, mamá, es una cuestión de la capa de ozono, ¿sabes? De la capa de ozono para que, digamos, el reflejo de los rayos de la luz del sol no den contra el oro blanco y entonces para eso lo iridian, para que dañen menos el planeta, ¿eh? No sé si me explico. No te explicas, pero me tienes fascinada. Pues eso, mamá, no te la puedes poner todavía porque está recién iridiada. Y si te la pones ahora, pues claro, te iridiarías tú también. Hay que esperar un poquito, ¿vale? Hay que esperar un poquito, ¿no? Lo que se conoce como el periodo de lactancia, ¿no? Que es en el lenguaje que utilizan, en el lenguaje técnico de los iridiadores. Entonces no me la puedo poner. No te la puedes poner todavía, mamá. No te la puedes poner todavía, mamá. Además, el vendedor fue súper insistente en ese aspecto, ¿eh? Así que mira, lo que hacemos una cosa es muy bonita. Mira, abrimos la cajita. Mira, guárdala ahí, mira qué preciosa, ¿eh? La así tapadita, la guardamos un par de días, ¿vale? Hasta que por fin la puedas lucir ahí sin problema. Bueno, entonces la guardo yo. ¡No! La guardo yo. La guardo yo, mamá, la guardo yo. La guardo yo porque tiene que tener un tratamiento especial que hay que ponerle cada 4 horas. Viva Porú. No me preguntes porque yo tampoco lo entendí. Pero por lo visto es el tratamiento especial que hay que darle al oro blanco iridiado. ¿Tú has pensado hacer monólogo? Cállate la boca, coño. Ay, mira, las bebidas. Voy a beber un poquito porque tengo la garganta seca. No me extraña. Bueno, también he traído un poquito de tarta. Lo que no traje fue fruto seco, lo digo por el loro. La envidia te come. ¿Envidia? ¿Envidia yo de ti si tú tienes más arrugas que un gusano frenando? La envidia cochina, porque supongo que tu marido te habrá contado ya lo de mi regalo. Dios. Pero qué torpe soy, mamá, por favor, qué torpe. Silvia, por favor, acompaña a mi madre al baño. ¿Pero por qué? ¿Cómo que torpe? Sí, ¿te sí. has tropezado? Mira cómo me has puesto. Por eso le estoy diciendo a Silvia que, por favor, acompañe a mi madre al baño para que le ayudes a quitarse la mancha. Que no, que yo no me quiero perder como acaba esto. ¡Silvia, por favor! Pues... Por favor, como amigo, te estoy pidiendo que acompañe a mi madre al baño para que se quite. Esta mancha no va a salir, te lo digo yo. Venga, sí, vamos. Va a salir. Sí. Pero ¿se puede saber por qué te estás riendo? Hombre, sé perfectamente lo que estás haciendo. ¿Qué? Lo que yo no estoy haciendo nada. Acabas de tirarle a tu madre la tarta encima para que no esté presente cuando me des mi regalo, porque si no, la pobre mujer se muere de los celos. ¡Ay, cómo me conoce! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo me conoce, Carlos! Es que no se le escapa ni una. Venga. Dame mi regalo ya. Uy, yo no me puedo creer que le vayas a dar. ¡Cállate la boca, coño!
Pero, cariño, espérate, mira, ¿y por qué no esperamos más adelante? Cuando estemos tú y yo solitos, sin Carlos, sin nadie, Y estamos ahí, en la terracita, y te doy tu regalo. Cielo lleno de estrellas. ¡Cállate la boca, coño! Venga, dámelo ya. ¡Venga! Eso. Cago en todo. ¡Ay! Toma, cariño. ¿Ay, qué será? ¡Uf! ¡Yo tengo una intriga! ¡Lena! Jaime, por favor. Pero qué maravilla. Bueno, esto te habrá costado un dineral. Eso dicen todas, ¿eh? Pero, cariño, seguro que te gusta, ¿eh? Yo creo que a lo mejor tú quieres algo más etéreo. O sea, menos materialista. Más romántico. Lo más romántico, pero esto es un sueño. ¿Qué te dije? Ya sabía yo que esta mancha no iba a salir. ¡Mi madre! Se la queda muerta tu madre cuando ve la pulsera. No, por favor, cariño, no le puedes contar nada a mi madre de la pulsera. ¿Pero por qué? A ver, cariño, verás, es que no le he regalado nada y se va a ir con las manos vacías. Y sobre todo, cariño, estoy cansado ya de discusiones, por favor. Ay, yo no sé si... Cariño, por favor, guarda eso, hazlo por mí. No me hagas sufrir. Mira, estoy tan contenta con el regalo que estoy capaz de sonreírle a tu madre, ¿sabes? Sí, por favor, Jaime, no dejes de invitarme el próximo año al cumpleaños de tu mujer, ¿eh? Y no salió. Mira, lo mejor es que me vaya a casa y me cambie. Y tú, no te olvides de traerme mi regalo, ¿eh? ¿Qué regalo? Pues mi pulsera. ¿Qué pulsera? Todo iba demasiado bien. ¿Se lo dio a ella también? Supongo que Jaime te habría dicho que me ha comprado una preciosa pulsera de oro blanco. ¿Algún problema, querida? O sea, ¿que le has comprado a tu madre el mismo regalo que a mí? Bueno, exactamente no. ¿Cómo que el mismo regalo que a mí? ¡Eso es imposible! Su sueldo no le da para comprar dos pulseras. Ahora lo que no me llega es la sangre a la cabeza. Jaime, ¿cuántas pulseras compraste? Una. ¿Te ves, Eulalia? Lo siento mucho. Ha comprado una. Has entendido muy mal. Te confunde. Es normal. A tu edad... Se la compré para ella. ¿Para mí? No. Sí. No. Sí, cariño. ¡Que no seas pesada! Que es para mí, hombre, ya tanta tontería. Bueno... Dentro de 2 días me traes la pulsera, ¿eh? Hasta que se le quite eso de la capa de ozono. Y me voy porque me está llegando la nata de la tarta al ombligo. ¿Y bien? Te estarás preguntando qué es todo esto lo que ha pasado aquí, ¿no? Pues sí, así que si no te importa... Mira, yo te lo explico. La cosa es que Jaime le compró una pulsera de oro blanco a su madre y a ti te compró otra cosa, ¿eh? Pero no se atreve a dártela. ¿Qué cosa? Pues una cosa que... Bueno, nada, mira, que te compró algo, se equivocó y que no te iba a gustar, vamos. ¿Pero qué cosa? Si no tiene importancia, cariño, da igual. Bueno, mira, nosotros mejor nos vamos y así ustedes hablan con tranquilidad, ¿verdad, cariño? Sí, nosotros mejor nos vamos, sí. Pero oye, vamos a ver que nos lo hemos pasado fenomenal, ¿eh? Vamos, venga, adiós. Ay. Jaime, ¿qué me compraste? ¡Una estrella! Te compré una estrella. Ya. Ya, vale, ya lo sé. Paloma, por favor, no te pongas así, ¿vale? Sé que he metido la pata hasta el fondo. Jaime. ¿Qué? Es el regalo más bonito que me han hecho en mi vida. ¿Qué? Oh, Jaime, me has hecho llorar y todo de la emoción. Es que es muy bonito. Y vamos a poder mirar al cielo y localizarla. Pues claro, cariño, para eso es. Ay, muchas gracias. ¿Sabes qué? Me va a encantar salir contigo por la noche a la terraza, buscar nuestra estrella y ver cómo su luz se refleja en una pulsera de oro blanco exactamente igual que la de tu madre. Igual que la de mi madre, ¿no? Sí.
Va a ser súper romántico. Mensaje recibido. Amigos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.